Tampoco es tan malo. Hemos quedado como imbéciles. ¡Mierda! ¡Puto! Grunge, joder, cálmate. Eso no ayuda. Sí, es verdad. No ayuda. Marcus, ¿tienes algo que decir? Bien, chicos, yo seré sincero. No suelo tener un plan. Pero tengo una idea y tendréis que confiar en mí. ¡Allá vamos! Ah, no te vale, Branch. Sé que las cosas no han ido bien últimamente. Sí, apestan. Pero lo que se ha hecho, hecho está. Nos ayudaste a encontrarnos. Hemos plantado cara a esos gigantes de puta madre. Nunca te dimos las gracias. Hablas como si hubiese acabado. ¿No es así? Sigo en esto. Y tú también. Podemos convencer al resto. ¿No te apuntas? Mira, de los canales de DedSec. DedSec no vale la pena. Son un puñado de críos frikis. Contáis bolas y mierdas. Hashtag EdSec. Vale, sí, ahí toca pelotas. ¿A quién le importa su opinión? ¿A quién le importa? Por Dios, Marcus. ¿Has prestado atención? A mí me importa. He sudado sangre durante años para ganarnos su respeto antes de que aparecieras. Esta es mi imagen. Y está totalmente jodida. Pues arréglalo. No sé si voy a poder. Bueno, por si te hace sentir mejor, tú al menos no eres fugitiva. Oh, mierda. Quizá hayan puesto precio a tu cabeza. Igual incluso puedo cobrarlo. No, por favor, no me atraparías ni queriendo. Oh, estás ante un artista de la caza. ¿Caminamos? Sí, sí, no quiero hacerte daño. Sí, yo tampoco. Si tengo que arrastrarlos hasta el desierto para mantener DedSec unido, lo haré. Ha llegado muy lejos para rendirse ahora. El tercer desafío anual de hackeo Javenwalk del Suelter Skelter empezará pronto en la escultura central. Ven a enseñar lo que vales. ¡Os voy a hostiar! ¿Señor? No es una pelea justa. No, para nada. Al chico le van a dar una paliza que te cagas. Pero eso hace que sea tan divertido, ¿verdad? Nos gusta ver cómo aprende por las malas. Sí. Quiero decir, para que pueda recuperarse y superarse a sí mismo, ¿no? Estás intentando convertir esto en una metáfora de DedSec, ¿verdad? A ver, si quieres que DedSec siga funcionando, estoy contigo, pero si lo que quieres es invertir dinero metafórico en ese tío... ¡Ni un dedo de garra! ¡Hostia! Josh, ¿quién es tu amiga? Ah, oh, es Susan. Es una profesora de segundo año de Milwaukee. Tiene 32 años y conduce un... ¡Mola! Oye, vamos a quedar en la escultura grande para una foto de grupo antes del desafío. Cuando tú quieras. No pretendía cortarte el rollo. ¿Rollo? Aquí no hay ningún rollo. Solo le estaba explicando a Susan que, si el ajuste de la aguja del ralentí es demasiado fuerte, el motor va a fallar por exceso de combustible. Es de 4 ciclos y eso puede ser la bomba para él. Sí, claro, es cierto. Vale, bueno, allí nos vemos.
Tío, ¿en qué trabajas? Quiero que la gente se menee, pero necesito temas en condiciones. Esta mierda no tiene ritmo. DJ Ratio. Ratio a secas. Al menos cuando actuaba. Oye, puede que vuelva a ello. Algo tengo que hacer ahora, ¿no? Tío, DedSec no está acabado. Es un bache, nada más. Volveremos con más fuerza. Envidio esa confianza en ti mismo. Lo sé, y tengo razón. Espera. Ahí vamos. ¡Toma ya! Mucho mejor ahora. También le he bloqueado el acceso al DJ. El salvador de la fiesta. Oye, cuando hayas terminado de maltratar a esos tíos, nos vemos en el centro. DedSec va a entrar en la competición. Ahí estaré. ¿Dejando tu firma? Siempre. No la de DedSec. No me parece correcto, ¿sabes? Venga, no me cortes el rollo. Estoy intentando pasármelo bien. ¿Y yo? Nosotros, DedSec, vamos a participar en el desafío de hackeo y a ganarlo. ¿Y los demás qué piensan? Les parecerá. Tengo una cara bonita. Pues sí que la tienes. ¿Ves? No hay problema. Lo haremos y todo saldrá bien. Lo tienes todo pensado, ¿verdad? Nah. Pero sé que si consigo que vuelvas al modo Sitara, lo resolverás casi todo por mí. Joder, qué peligro tienes. Ver a la escultura fea cuando estés lista. Vale, allí nos vemos. Concursantes, este es el último aviso para el desafío de hackeo Jabberwock. ¡Vamos! ¡No se lo pierdan! Vamos. Vale, tíos, venid. Necesitamos una foto. Intenta salir guapo en cámara, ¿eh? Siempre. Bien, parece que el desafío ha empezado. Josh, ponte con los números y a dar soluciones. Grange, te toca el Jabberwock. Déjalo preparado. Ratio, crea interferencias para los rivales. Ralentízalos. Sitara y yo hackearemos esto. ¡En marcha! ¡DedSec! ¡Vamos, chicos! El dron está ahí si necesitas mejor vista. Me mola tu equipo. Gracias. Aunque debí prepararme mejor. Me entra arena por todos lados. Ya veo. Tendrás unas rozaduras que lo flipas ahora mismo. Esperaba resolver el criptobelisco, pero supongo que es para equipos. ¿Te manejas? Eso es personal. Acabamos de conocernos. Digo que puedes unirte a nosotros. Gracias, pero no. No soy una jugadora de equipo. Bueno, vale. Pero si cambias de opinión... Cuidado. Todavía puedo encontrar una forma de ganaros. Bye.
Ya casi estoy. Estoy dentro. Vale, ¿qué diablos es esto? ¡Qué bueno! Un gesto obsceno con énfasis. Deberíamos centrarnos. Hay un cronómetro, creo. ¿Puedes hackearlo? Por supuesto. ¡Deja de moverte, joder! No te metas con Sitara. Gracias. Vamos. Ya casi estás, Marcus. ¡Vamos! ¡Ah! Ya estaba a punto, joder. ¿Me lo pueden hacer otra vez todo? Thank you.
Buah, por fin. ¡Gente! ¡Apartaos! ¡Está ardiendo atrás! ¿Y cómo lo sabes? Porque tiene que salir ardiendo. ¡Es imposible que no arda! ¡Te lo dije! ¡Joder! ¡Esto es la caña! ¡El Jabberwock! ¡Con ojos llameantes! ¡Soy yo! ¡Soy Grinch! ¡Yo, Horatio! ¿Qué tal todo? ¡Muy bien! ¡Soy Marcus! ¿Tú quién eres? ¡Soy Rey! Tenía que haber puesto más gasofa. Ah. ¿Queréis alimentar el cerebro? 50 gramos de locura sacrosanta. Colegas, me voy a desconectar. Nos vemos al otro lado. Horatio, ¿estás bien, tío? La palabra bien ya no significa nada. O sea que sí. No mencioné que estas amiguitas van bañadas en ácido. Dios. No pasa nada, usan alucinógenos en ensayos clínicos con... Aspis... A Josh ya le sube. Venga, te buscaremos algo que mirar. Vale, colega. No eres Rey. Eres Rey Raymond, Kenny Rey. Todavía tengo tus viejas revistas de hackeo. Recuerdo que leí Wardriver e instalé una antena en la mochila de la bici. Sí, incluso sigo usando tu viejo rootkit. ¿Fuxtick? Sí, coño. Vaya, pensaba que no erais... más que unos frikis. Quizá me equivoque, pero... tu gente hace mucho ruido sin ningún propósito. ¿Eres su jefe? Encontré a Wally. No, tío, la cosa no va así. DedSec tiene una regla. Ni ejército personal... ni jefes. Ya. Bueno, pues antes te he visto dirigiéndonos. No, tío, eso es justo lo que queremos destruir. El sistema que tenemos es una puta mierda. Y cualquier chaval de los que pisan la arena va a decir eso mismo. Palabras manidas, tío, muy manidas. Vale. Hace unos años, este sistema retorcido me marcó como riesgo delictivo. Me vinculó a un marrón que no hice por probabilidad. Y ahora, con CTOS, está en todas partes. Lo veo incluso a nivel... A nivel subliminal. ¿Te has multiplicado? Sí, tenemos tendencia a hacerlo. Lo que llamas subliminal... es un bellwether, Marcus. Tienes buen ojo, chaval. Pero lo subliminal es pasivo. El programa Bellwether es control. Es como un puñetazo de Orwell y Huxley. Perfiles, manipulación de medios, conspiraciones, consumismo. Todo dirigido por algoritmos predictivos. Y ahora se está estableciendo en el centro de Silicon Valley... Y alguien en Bloom usa CTOS para pasarle datos. ¿Me estás reclutando? Rabio. Rabio de ganas de darle a Bloom un ostión en las pelotas. Puedo ayudaros a subir la apuesta. Deja que mate al verdadero Jabberwock. Camina conmigo, Marcus. Mierda. Marcus, levántate. ¿Qué, vamos, tío? Oye, he pasado la noche con una señorita muy desnuda y muy tatuada. Me alegro por ti. No, ¿vale? No lo pillas, tío.
Era una novia de los Sons of Ragnarok. Hay que largarse, tío. Hay que largarse ya. Venga ya. Sons of... Vaya. Sí. Dijiste que la habíais cagado. ¿Cómo cuánto? Bueno, estamos en peligro porque mi nombre tiene una diana encima. La gente va a empezar a atar cabos. ¿Dónde cojones están todos? ¿Eso es todo? Suficiente. Hablamos de Bloom, tío. Oye, estás hablando con el mayor enemigo de Bloom. Sí, llevo años esquivando a esos cabrones. Si quieres, te puedo borrar del sistema. Dame 2 horas. ¿Así de simple? Igual tengo que sacrificar una cabra para el ritual, pero sí, sin más. Aquí estás. Llevo buscándote toda la mañana. En Suelter Skelter no tienen objetos perdidos. En el desierto, la política es de lo encuentro y me lo quedo. ¿Qué puñetas hace ese aquí? Sí, Marcus, ¿por qué invitas a desconocidos? Mira, ha salido así, ¿vale? Huíamos de unos motoristas, ¿vale? Y la verdad, eso da lo mismo. Es buen tipo. Ah, es buen tipo. Me alegro, porque estas cosas las discutimos en grupo. Lo sé. He hecho mal. Pero ya conocí a Issa Rae, ¿no? Pues quiero presentaros a Raymond Kenny. ¿Ese es Raymond Kenny? Te creía más... limpio. Ya, me lo dicen mucho. ¿Me das un abrazo? Sí, pero solo... Sí, eso también me pasa mucho. ¿Nos lo quedamos en plan hacker interino? Nos vendría bien su ayuda. Puede quedarse, ¿no? Debería quedarse. Bueno, vale. Pero como nos la juegue alguno, le arranco los huevos de un tirón. Mensaje recibido. Bonita gorra. Bonita máscara. Vale, paz. ¿Una vera? Sí, me vendría bien. O 2. Gracias. Dadle al hombre algún cacharro. Nos va a enseñar su magia. Vale, perfecto. Misión cumplida. Voy a dejar el capítulo por hoy. Y en el siguiente sigo aquí, donde termino este. Un saludo, hasta luego.